Están solicitando vía para que se graben esto, saludando a los amigos Antonio Pérez, Alfredo Sánchez, a María Rodríguez, Pablo Rodríguez. María Rodríguez se encuentra allá en Dallas, Texas, de parte de la familia Pérez Rodríguez, a la gente de San Martín. Hay un jinete en plena preparación, nos estamos refiriendo a Miguelillo Luna, ese jinete que hoy está retrasado, el Huracancillo y Toro Palomito. Allí se preparando los siguientes participantes: Jorge Luis de Ciudad Fernández, José Luis Rodríguez de 20 de noviembre, Sabino Martínez de Rayón y José Luis, por ahí se va preparando los siguientes que tenemos por ahí en la lista. José Luis Buenrostro por ahí se va preparando. Vámonos enseguida, ya todo está casi listo para digerirnos la que tenemos en lista de espera. El jinete Miguel Arias, la puerta se abre, ahí está saliendo, mira nomás, una salida alegre, movimiento ligero que está reportando ese toro, el ruso, a bordo está manteniéndose firme y con esa consistencia especial a un jinete por allá de Villa de Zaragoza, Miguelillo Luna, que deshizo en el intento y ya se quería bajar por ahí, no fue posible su bajada, el toro sigue moviéndose y hasta que aterriza de esa manera. Vamos brindándole fuerte el aplauso ahí para Miguelillo Luna, los que vienen de Zaragoza, las buenas montas, como también la música que hemos estado proyectando para todos ustedes. Vamos a continuar y otro tema bonito con el cual aquí continuamos con ustedes. Estamos pendientes.
gracias, amables amigos. Hoy una tarde bonita, una tarde de ambiente, de veras, con un lleno total. La puerta se abre, ahí está saliendo el siguiente. Aplíquele bien, jinete. Estamos Jorge Luis de Ciudad Fernández. Ya está aterrizando en el suelo, doliéndose se muestra. Atención, a ver cómo están las cosas. Se ha echado el 8, creo que todos los golpes de la vida, y rápidamente se ha podido ya reincorporar. Tenemos saluditos, dice por ahí, para las tronchas de el que también dice a la gala burra, adiós al Turris. Ellos son de San Martín, la canción no musical para David Sánchez, Milán y compañía, al Torín, al licenciado Javier Patiño, UCP, al corrido de Beto Quintanilla. Y nos estamos saludando a la raza de San Martín, a Noel Galván, Hugo Sánchez, a Armando Hernández, a Alfredo Valderas, a Horacio Valderas, a Tiricio Castro, a César Vara. No, la canción tiene Te Ama. Acá de este lado, para Héctor Manuel de San José. A Héctor Manuel de San José, Gallinas de Carta, su novia, que lo quiere mucho. La canción que sigue, ahí le estamos saludando a toda esa racilla. Hay mucho tráfico. A Carmelo Álvarez, que radica en Atlanta, de parte de su familia. Vamos con algo de música y se la enviamos. Es para ustedes, como dice. Mendoza, saluditos. A ver, pues ahorita los complacemos. Ay, caray, empieza a llover. Y no es agua, es cerveza, señores. Saludos a la raza de Cieneguilla, mis amigos de Cieneguilla, saluditos. Vamos a ver, todo está casi listo. La siguiente monta, sí, señor. Vamos a ver. Ahora todo listo, José Luis Rodríguez, el 20 de noviembre en ese toro, el Cardenal. La puerta se abre, échale saliendo y va pegado. La libraste, compadre. Aunque un pisotón no te salvas, ese sí ya lo lleva garantizado. Ese es con... de noche, vamos preparándonos porque efectivamente están disponibles allá la siguiente intervención. Tenemos saludos para Libertario Cruz, Manuel Cruz, a Gregorio Guerrero, a José Cruz, a Blanca, todos ellos de apellido Cruz, de parte de su cuñado de Borja, a la gente que radica en la ciudad de Houston, Texas. Estamos saludando también a los amigos, dice, de saludos a Eduardo de la Reforma, de parte de Sevilla, que lo tiene y que lo extraña mucho la canción siguiente, esperándote. Un saludo por Pócoro. A Salomón. Dice, tenemos algo del laberinto, ahorita lo buscamos a todo listo para poderlo complacer a Carlos Sábalo, a la gente que está, a Carlos Sábalo, dice que está bien capacito, que está bien en la vida de San José de Gallinas. Ya estamos a la espera de los siguientes toros para que los tengan ya a la mano. Son los toros que estamos recibiendo, el Huracancillo y el Palomito. No hay que ir a flores, así que se espera la señora recortando el cemento y un marranazo atrás. Entonces, la ley está bien. Tenemos huasteco, tenemos colombiano, tenemos tres vientos y tenemos al tercero, huasteco. Con... Atención a la puerta. Todo está listo, la siguiente monta. Se trata del siguiente en esta tarde, Sabino Martínez de Rayón, Huracancillo saliendo, y ahí está imponiendo su ley. A bordo un jinete de Rayón, Sabino Martínez, este toro que se detiene, aguantando firmemente en los lomos de el Huracancillo, en un segundo aire, obligado a sacarlo por parte del Chavo del 8. Ya tantea la bajada, sí señor, fuerte la aplauso. ¡Cámara!
conocían a través de internet, a los amigos que están muy pendientes de lo que se realiza a través de www.pariteorevista.com, a mis amigos que nos siguen también en el Facebook, gracias, todos abraza, mi raza, del Jesús María de la Luz Teles, Alejandro también para usted, Eduardo, a María de la Luz Flores, Santiago Flores, a la familia, de parte de su sobrina y familia Pérez Rodríguez, enhorabuena para toda esta gente, a José Antonio Salas Torres, de parte de alguien que lo recuerda con mucho cariño, a Federico Vázquez, Reinaldo Oviedo, a toda la raza que lo acompaña, ahí le están saludando en esta importante ocasión. No hay nada todavía, antes pues, Eduardo González, Octavio González, Víctor García, Misael Galván, Hugo Chavarría, Antonio Carrizales, Titán de Titanes, Francisco Segura, Horacio Torres, la puerta se abre, ahí tenemos al siguiente también en el empeño mismo, saliendo a trabajar en este toro, trabajando firmemente todo el jinete, ahí son ejemplar que de pronto se le detiene a este participante, vamos a ver de qué manera se le asiste la bajada para Sabino Martínez en este, más bien ese José Luis de en este toro el palomito, así está el amigo José Luis Uresti en este ejemplar el palomito, aquí en este papelito me pusieron José Luis Noreste, pero es Uresti, José Luis Uresti, vamos a ver, listo para su bajada, sí señor. Francisco Torres, el Malboro de Rancho Trébol. Antonio Segura de Rancho Trébol. Antonio Estelares. Leonardo González de Pastora. Se enfrenta al mexicano de la Cuesta. Víctor García de San Isidro. En el regalo caro del Rancho de la Cuesta. Eduardo González de Pastora. En el gabacho de la Cuesta. Julio Torres de Pastora. En el tigrillo de Rancho de la Cuesta. Y Gerardo Huerta, el Turco Martínez. En el jefe de jefe. Rancho de la Cuesta. Como animadores, el popular Chabelo y el Vampis de San Luis Potosí. No me olvide la cita, es para el 26 de diciembre en San Isidro. Allá nos vemos, raza. Amigos, seguimos avanzando, están por acá pendiente, tenemos la presencia de los siguientes sirientes para esto. Vamos a tener un poquito más a prisa. Viene por ahí la presencia de el amigo Javi Castillo, también de Diego Ruiz, que será montando el Huasteco, también de Fiesta Patronal, el cual también esperando su presencia. Rancho El Pajarito, próximo día 19, bien o bien claro. Vamos a continuar con más temas, mis amigos, ahí va la siguiente. Se les enviamos para usted que está pisteando. Dice más o menos. Ahí va. A tu casa me la llevar al altar. Una cosa te soy, y tal vez tengan razón. Soy allá. Lo podré demostrar que te quiero en verdad, que mi amor es sincero, porque el mundo entero sabrá. ¡Fuerza! Y están mis amigos Sandra Monta. Ahí tenemos el siguiente participante que también está viendo rapidito. A ver ese aplauso y que sea poquito. ¡Súbele! Y es para ti, ¿qué dice tu papá? Podré demostrar que te quiero en verdad, que mi amor es sincero. Vamos a seguir invitando a los amigos, gente, para que no se me tarde mucho. Ya que después de sacarla vamos a pasar con las estaciones, por eso aquí tenemos un poquito más de agilidad. Viene por ahí Gabriel Cruz también de Región, que estará montando el tres dientes, creo que lo tenemos por acá listo ya. En el cajón, así es que también tenemos que estar acercando a Gabriel Cruz, claro. Saludos para Pedro Milán, para Ricardo Milán, también para Dice, también para mí, para Saldaña, para de aquí de San Martín, para la también de la Berín, ¿no?